Globo es algo que nos avienta entre el agua, no sé. Tenemos transporte especial VIP. ¿Me lo cambié, sí o no? Sí. So, yo creo que muy pronto tendré un Tesla. Walker, hermoso, está aquí. ¿Está mal? ¿Oh, sí? Sí, sí. No, entonces no. ¡Que sea deliciosa! Porque jamás hemos subido acá. Ahorita quiero ir a la tirolesa. Y que no falte la paleta mexicana. La media paleta. ¡Ay, se nos fue! En las playas, en la playa de... ¿Cómo se llama la playa? Miren qué deliciosidad. Servido. Wow. Y aquí vamos a agarrar el mío. Este es el mío, es una botanita de ceviche. Nos trajeron los hielitos. Y aquí estamos, miren. Estamos en la happy hour. Provecho. Salud. ¿Tengo otra bebida, Daddy? ¿Tengo otra bebida? Y el mar, miren, esa es la vista del mar. Ahí ya ven mi platito. Pedimos un queso, pero creíamos que era así como rebanadito o algo así. La verdad no me gustó. Vamos a probar ese ceviche. Estamos aquí en la alberca, como ustedes ven. Estamos haciéndonos unas bebiditas que ahorita le voy a hacer una bebida a mi marido. Bueno, yo creo que te voy a usar ya la otra copa. Aquí estamos, vamos a usar esta copa y, a ver, permítanme, déjenme ponerle el hielo y vamos a hacer una bebida estilo yo. Yo creo que sí le gustó porque esta es la segunda. Pedimos tajín y... Ay, no sé cómo se llama el otro. Es un rojito. Le vamos a echar un uñazo de sal. Y fresca. Fresca mexicana. Después. Ups, se nos cayó la botella. Vamos a... ¡Auch! Abrir esta botella. A ver, permítanme. Ya la abrimos. Le vamos a poner así un chin. Un chin de bastante, mucho, demasiado. Acá le vamos a poner el otro. Y se acabó la botella. Pero, ¿qué creen? Aquí tenemos más. Vamos a empezar con esta. Vamos a hacer una mezcladera a ver qué existe, ¿verdad? Miren. Esperamos nuestro transporte. Miren. Obvio, en ese no. Estamos esperando nuestro transporte especial. La verdad estoy muy contenta. Estamos esperando nuestro transporte especial. Y allá está mi marido. Vamos a ir a tener una pequeña aventura en el... No es globo, es algo que nos avienta entre el agua, no sé. Creo que nos vamos a ir en este carrito, ¿verdad? Aún no lo sé, pero creo que sí. Como les dije, que estamos hospedados aquí en el hotel de la Casa de la Playa. Se los recomiendo. Aquí hay muchas actividades y te hacen todo tu itinerario. Algo así creo que se dice. Pues que hecho a todos los lugares que tú quieras visitar. Mañana precisamente vamos a ir a Tulum, creo. Y pues sí. Okay. 2406. Uh-huh. Y pues sí, les dije, aquí en este carro vamos, miren. Ups. Primera vez que me subo a un Tesla, la verdad. Mira, me debes de comprar un Tesla, está chido, ¿no? Pues como les digo, la primera vez que nos subimos a un Tesla. Creo que ustedes ya saben que yo tengo mi Range, pero pues vamos a ver si acá, Mister, ¿crees que me puedes cambiar mi Range por un Tesla? Comenta tu 20. ¿Me lo cambias, sí o no? Sí. So, yo creo que muy pronto tendré un Tesla. Está chido, la verdad. Miren la pantalla. Oh, mighty Lord. Miren la pantalla que tiene este Tesla.
gigantesísima. Copiado, copiado. Y pues aquí vamos. Oh my god. Dejen comprometer a mi esposo para que me saque un Tesla, ¿verdad? No, sí, es otro mundo. Model 3, modelo 3. Así que pues aquí vamos, mis chulis. Y pues ustedes verán que estoy pensando en si cambio mi Range Rover por un Tesla. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues aquí tenemos el que paga la Range Rover, so, así que lo vamos a comprometer. ¿Qué te parece? ¿Crees que me la puedes cambiar por un Tesla, sí o no? Yo diría. Yo diría. Bueno, pues vamos a ver si no la cambian. De todas maneras, mis chulis, ustedes van a ser testigos si aquí me la cambia por un Tesla. Así que pues si ustedes me ven un Tesla es porque sí me lo cambio. Y si no, pues nada que ver, mis chulis. Así que nos vemos en un ratito porque vamos a ir a algo que nos van a aventar en no sé dónde. Nosotros solo vamos a subirnos. Miren, le están enseñando cómo se abre. Esto es anti-OMG. Oh, wow. Y pues aquí tenemos el Tesla, miren. Qué chido está el carrito, ¿no? Así que vamos a ver si me lo cambien. Y pues aquí vamos. Hello, si te soy sincero, yo por ella jalo. Tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya... Enseñando que estamos en México. Listo, señores. ¿Dónde...? Él ya aprendió. Dice que vamos a seguir la línea roja y pues vamos a ver si es verdad, ¿verdad? Porque aquí vamos a escanear el brazalete para entrar a la línea. ¿Qué color? A ver, aquí. ¿Cuál línea? ¿Cuál línea? Roja. A ver, para salir. ¿Qué pasó? ¿No sabes escanearlo? No, ya está viejito. Ya está viejito. Ya llegamos aquí a Xcaret, México, miren. Ay, qué bonito. Cruzamos, aquí es el área de donde compran cositas, miren, y perfecto, sí vamos bien porque nos dijeron que siguiéramos la línea negra, pero aquí está supuestamente la roja, ¿no? Esa es roja, a la izquierda, negra y roja. Oh, wow, está chido porque aquí les enseñan cómo vayan ustedes a evitar. Muy bien. El paisaje está hermoso. Miren. Quiero un vestido de esos. Miren. Flamingos. Aquí estamos en el área del flamingo. Miren. Parado, ¿no? No creo que se acuesten. Mira los pies. Vamos a darle los pies. Oh my god, qué delgaditos. Oh wow, qué hermoso está aquí, miren. Vamos a venir después a una actividad ahí. Por lo pronto vamos a subirnos al... ¿Cómo dijeron que se llama? Pues aquí ya vamos, mis chulas, al 100, decididos a subirnos al parachute. Es nuestra primera vez y esperemos lo disfrutemos. Así que vénganse, mis chulas, vámonos. Oh, allá va, donde dijeron que podíamos ir, mira. Allá, ¿de qué lado? ¿Ves la gente que va allá? No sé cómo dijeron que se llama eso. Por lo pronto, aquí vamos todavía caminando. Tenemos media hora caminando. No sé hasta dónde vayamos a llegar. Por lo pronto, aquí vamos. No sé, pero ustedes están muy apretados. Y que empiece la fiesta. Ay, Vivi, te estás poniendo mal el chaleco. Oh, my God. Ahí está. Chica, ¿está mal tu chaleco? ¿Está mal? ¿Oh, sí? Sí. ¿Te ayudo? Oh, mabe. Sí, sí, es cierto. Eso es para unos meses, ¿no? No, esto es por reglas de Capitanía de Puerto que tienen que llevar chaleco. Si nos pidemos al agua, no pasa nada. Con este flotan. No pasa nada. Hay tiburones, pero están chimuelos. Pero no nos comen, ¿verdad?
No, les digo que están chingones. Ah, ok. Pues aquí empieza. ¿Vas a mojar tus tenis? Porque se van a mojar. Ah, no, entonces no. Pues aquí vamos. Pero llegaron a tiempo. ¿Tú crees? Sí, yo me agarro del muchacho. Si pudieran, ¿no bueno? Ambos, gracias. ¿Cómo? Si ambos se agarran de mí estaría perfecto. Ah, perfecto, okay. Agárrate del muchacho. Aquí, mis chulitas, ustedes ya vieron que la aventura ya empezó. Aquí vamos rumbo a ese barco, ese jet, como se llame, para subirnos, para que empiece nuestro objetivo. Así que, pues, ustedes aquí ven que ya casi, casi llegamos. Y ustedes aquí nos ven felices, con miedo y nervios, y llevamos de todo, la verdad. Pero estamos contentos porque estamos disfrutando mucho, la verdad, estamos pasando muy, muy bonitos momentos y apenas hoy es el segundo día, así que pues vamos a ver qué sigue pasando. Caballero, agárrate de atrás, nada más se va a subir primero. Póngase de pie en el asiento de la moto. Miedo, pero yo no. Pero nada más, aquí andamos, aquí vamos y aquí estamos. ¡Yeah!
la verdad estoy disfrutando a lo máximo. Ay, esto es algo que, oh wow, aquí arriba, o más bien allá arriba, tú te sientes like, wow, te relajas, inhalas, exhalas y te sientes bien chido. Relájate, relájate, inhala, respira. Ahora sí, allá arriba no tenga, pero como ya vamos para abajo, miren. Ahora sí, yeah. Aquí vamos, mis chulitas. Ya vamos a aterrizar. Ahí está el punto de aterrizaje, miren. Ahí están mis patitas, piecitos y wow. Agárrate, agárrate. Muchas gracias. Adiós. ¡Qué bonito! La casa del tequila, la hora de la verdad. Como ustedes ven, mis chulas, aquí hay una colección de tequilas. Aquí ustedes están viendo la herradura, es una de mis favoritas. Me encanta la herradura, Don Julio y el Patrón. Han sido las que he probado. Y por ahí alguna otra, pero no recuerdo cómo se llama. Así que, pues, mis chulitas, aquí estamos en toda esta colección de tequilas que ustedes no saben ni cuál llevarse porque hay demasiadas. Así que, pues bueno, miren, sigan disfrutando de este video que se los estoy haciendo con mucho cariño. ¿Cuál será esta, papi? Oh, mira la corralejo. Oh, wow. Cuánta cosa bonita hay aquí, mis chulas. Miren, la virgencita. Este lugar me gusta porque tienen una iglesia y pues, tienen a la virgencita ahí. No sé, nunca había visto o visitado un lugar de turismo que tuvieran una iglesia. Y pues aquí andamos, miren, estoy viendo esta bolsita, me gustó mucho, me llama mucho la atención, pero sí les voy a ser honesta, no soy de las personas que le gusta traer la imagen colgada en las cosas materiales. Para mí la imagen es muy sagrada y entonces pues no nada que ver. Así que pues aquí ando viendo, ando disfrutando, ando, como ven, aquí este es un rosario. Y pues sí, sí es un rosario, mis chulas. Aquí, como les digo, estamos disfrutando de cada cosa, de cada momento que estamos pasando. Mira, Denny, los de esos.
Ay, qué miedo, como cuando uno se encuentra. No, ¿tú no tenías miedo? Uh-huh. Ay, yo sí. Yo dije, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo encontraba. Ese es un tren, trague. Que cómprate un size más grande. No, no, estos me quedan. Y ahora, oh, vieras que están bien esos. Se ven bien. Bien de la China. No, no es cierto. Sí están bien esos. ¿Mande? Sí, pues porque esos sí te quedan. No, vieras que esos están bien, Deri. Mira, así que yuhu. ¿Y tu experiencia de allá arriba, mi amor? ¿Qué sentiste? ¿Que la vida se te acababa? Aunque no lo... Aquí, mi taza, te compro una taza. No, la, aquí, bebé. Aunque no crean, de verdad, honestamente, le doy gracias a Dios porque podemos comprar unos zapatos Gucci, Louis Vuitton, Versace, de la marca que sea, pero honestamente, mis chulas, no se los recomiendo. Yo no les recomiendo esas marcas. Esas marcas cansan mucho. No son marcas de las cuales ustedes puedan disfrutar, gozar y todo. Tú puedes usar esos zapatos solo para, ok, me subo al carro, me voy a comer, me regreso y me voy a la casita. Nada más. De lo contrario, son unos zapatos que son muy súper incómodos. Y a veces lo baratito es lo mejor, honestamente. Lo caro solo es porque pues te compraste unos zapatos y pudiste comprarlos, pero de lo contrario, nada que ver, mis chulas. Así que a todas mis hermositas que no podemos a veces comprarnos unos zapatos caros, no se sientan mal, no se pierden de mucho. Eso solo es una marca que honestamente no sirve. Así que, pues aquí andamos. Aquí andamos con unos zapatitos de... ¿Qué? ¿Cuánto te costaron? Como... Porque me lastimé el sol, me pongo mis lentes. ¡Ay, qué creído! Le lastimé el sol, se pone sus lentes. ¿Unos zapatitos de cuánto? Como $15, ¿no? Algo así. Ajá. Y felices de la vida. Traía sus guarachitos que quién sabe Dios cuánto no le costaron. Muy carísimos de París y nada que ver. Así que no se pierden de nada, mi chula. Es muy bonito tener unos zapatos de marca y todo eso, pero nada que ver. Y pues nosotros aquí disfrutando, miren. Uy, ¿cómo te sientes? ¿De qué tal tu experiencia allá arriba en el agua? Dice que tenía miedo de morir. Te digo que a mí no me importa morir. Si me muero con él, no me importa, la mera verdad. Sí, todo, yo sé que todos queremos vivir y todos tenemos ganas de seguir, pero pues si Dios ya dijo hasta aquí, hasta aquí. Así que aquí andamos, mi chulita. Y que no falte la paleta mexicana. La media paleta mexicana, más bien. Está muy dura. Yo necesito que sea... Mira, por ahora. No me gustó, este es de cacahuate. No. Cacahuate. Right? Mm-mm. Cacahuate. ¿Qué voy a hacer? Sí, aquí. Cacahuate. Cacahuate, ¿verdad? No, el cacahuate me da alergia. Cacahuate no puedo. Cacahuate me da alergia. Puedo nuez, puedo lo que sea menos cacahuate. Así es cacahuate, ¿verdad? No. Entramos a la tiendita, miren. Pues terminamos de aquí, de Xcaret, México. Ahorita ya vamos rumbo hacia el hotel. Ya vinieron por nosotros, miren. Hasta con la bolsita nos ayudaron, gracias a Dios. Así que estamos viviendo una experiencia muy bonita. Nos encanta estar aquí y creo que no va a ser la última, primero Dios. Y hay otro. Esos nunca viajan solos. ¿O no? Hacen agujeros en los palos. Sí. En los árboles. Aquí debe estar el otro. Sí. ¿Dónde, señor? Ajá. ¡Oh, sí! Sí! Aquí está el otro. ¡Oh, sí! Siempre andan los dos. Siempre andan papá y mamá. Está. O hermano y hermana. No, pareja. Podría ser. Me lo está clicando ahí. Oh, entonces eso quiere decir que siempre andan juntos. Siempre. Los
usted no es un pájaro carpintero de este tipo. Siempre han... Si busca alrededor va a encontrar al otro. Oh, hoy nos vinieron a traer en una Suburban. No hay plancha. Ajá. Gracias. Oh, wow, qué chido, mire. Hace rato nos trajeron en un Tesla. Gracias. Y ahora en una Suburban. Y aquí vamos. ¿Qué tal? ¿Cuál me compras? ¿La Suburban o el Tesla? Yes. Está chida esta. Como para viajar a México, ¿no? Porque vamos a venir a cambiarnos para ir al bar. Listo. Oh, sí vinieron a limpiar. Oh, mira, Mary, otra vez nos dejaron otros dulcitos. Ayer nos dejaron uno. ¿Se los llevarían? Oh, no, acá está, miren. Ayer nos dejaron otra canastita. Y miren, ayer fue rosa. Y hoy fue esta. A ver, vamos a ver qué nos llegó. Dulcitos. Oh, sí. Miren, qué rico. Aquí los vamos a ir colectando. Riquísimo. Aquí vamos a Álvarez. ¿Estará hondo ahí? ¿Estará hondo? Disfrutando, miren mis ciudades. Está hermoso. Aquí vamos buscando el restaurante que se llama Estero. No, derecho. Yo creo que es allá. Muy bien, restaurante Estero es una combinación interminable entre dos culturas gastronómicas, lo que es mexicana y peruana. Vino Nicole y mi amor. Su menú, su cartita, su... Perdón, mis chulas, lo único que les puedo decir yo acerca de esta comida es que toda la comida estuvo deliciosa. Todo fue en porción chiquita, fueron 8 tiempos, el último obvio fue el postre. Hubo también un platillo fuerte y todo eso, pero en chiquito. Aquí les estoy mostrando la cocina, se estaban ahí enfrente de nosotros, nuestra bebida y todo bien rico, la verdad, disfrutamos. Aquí estamos comiendo algo de calabaza, pero no me pregunten qué porque ya no me acuerdo. Y pues aquí está una bebidita muy deliciosa y pues provechito, miren. Provecho, mi amor. Ay, pero qué guapo, mi vida. Miren. Jugué a ser bartender un ratito y pues siempre hay que atreverse a lo que tú quieres. Así que mírenme nada más aquí, atrevida. Ahora sí,